Dragonautas, hoy cocinaremos esta deliciosa pizza. Su peculiaridad es que la base es totalmente de carne. Deleítense, porque este es el recetario de Onde Comer. Comencemos preparando la base. A la carne añadimos caldo de pollo en polvo, aceite de oliva y el huevo. Y por supuesto pan molido. Picamos nuestro tocino muy finamente y lo añadimos a la mezcla. Es momento de poner pimienta y el secreto de la receta es agregar leche evaporada. Incorporamos todos los ingredientes. Tú puedes usar algún molde de pastel, vidrio refractario o charola para galletas. Nosotros utilizamos dos moldes antiadherentes desmoldables para pastel. Nuestra mezcla de carne será expandida por toda la superficie de los moldes. Y es aquí donde comienza a tomar forma de pizza, porque añadiremos la salsa de tomate para pizza y un toque de orégano. Y ahora hay que picar nuestros toppings. Tú puedes agregar lo que se te antoje. Nosotros pondremos pimiento verde, champiñones frescos y aceitunas rellenas. Esparcimos el queso y ponemos los toppings. Metemos al horno que está precalentado a 175 grados centígrados y se cocerá de 25 a 30 minutos. Sacamos del horno y dejamos enfriar unos 10 a 15 minutos y desmoldamos. Y a disfrutar de nuestra deliciosa pizza de carne. ¿Te gustó esta receta? ¿Qué te gustaría que cocinemos en el futuro? Y si este video te gustó, por favor apóyalo y ayúdanos a probar y a cocinar la mejor comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Este fue el recetario de Onde Comer. Nos vemos hasta la próxima.